Hoy vamos a ver qué es lo que se sabe del polavirus un poco más reciente y probablemente os llegue a convencer sobre cuáles son las posibilidades de verdad, no todas las posibles, sino las posibilidades que tienen algún sentido en todo este asunto. Y en lo primero es decir que América es un sitio bien conocido, a pesar de que los norteamericanos de ahora no tienen nada que ver con los norteamericanos prehistóricos. O sea, que para los estadounidenses actuales, la prehistoria son estos yacimientos arqueológicos, pues de lo que llamamos genéricamente los indios americanos. Y en este mundo, los investigadores de por ahí han distinguido tres periodos. Uno llamado Preclovis, anterior a 3.500 años más o menos, otro Paleolítico y otro Paleolítico. Bien, ¿por qué esos tres periodos y por qué esos nombres? Bueno, pues esos nombres tienen que ver con la existencia de algo que se llama Clovis. Y Clovis es el grupo cultural tal vez mejor conocido de estos tiempos antiguos en América del Norte, porque es un grupo que fabrica un tipo de útiles líticos muy particular, que es ese que os muestro ahí, una especie de puntas de lanza, que tiene una fabricación bastante cuidada y bastante particular, y que ha llamado mucho la atención a los investigadores. Entonces Clovis, digamos que es la referencia para marcar qué es lo que fue antes y qué es lo que fue más tarde. La semana pasada apareció algo en una revista que tiene que ver con los Preclovis, con ese primer grupo de ocupación de América del Norte que habla de este tipo de industrias y ponía la fecha como en, lo estoy diciendo de memoria, pero unos 15.500 años. No está muy lejos de esto que estamos diciendo, pero lo que hay que pensar es en las dos fechas que yo llevo poniendo una semana de la teoría en el mapa de posibles ocupaciones de América. Una más o menos en 40.000 y otra más o menos en 18.000. Esas dos fechas encajan con dos posibles episodios de bajada del nivel del mar. Por eso las pongo. No las pongo gratuitamente porque se me ocurra que esa puede ser el momento bueno. No, ese momento corresponde a los momentos de máximo frío en los que es posible que se haya establecido algún puente de tierra o algún puente de hielo, en su caso, que permita el acceso a América. Si ahora hablamos de Clovis como un grupo humano que produce industrias que parece bien establecido ahí hace 15.500, estamos hablando de un periodo muy breve. Es algo de lo que llega a existir el último día, porque América, si llama la atención, es justamente por lo rápido que se da la colonización, por lo rápido que se crea el neolítico y por lo rápido que se generan las primeras civilizaciones. Así que lo que hay que plantearse es quiénes fueron los primeros que llegaron a América, quiénes fueron los primeros que llegaron a América con éxito, es decir, que lograron establecer poblaciones ahí más a largo plazo, y con cuál es el origen de todos los americanos actuales, de todos los americanos, no de ahora mismo, sino con los americanos, podemos llamar indígenas o autóctonos. Bueno, pues esos Clovis, ya digo que es una cultura bastante bien conocida, que se nombra por el nombre de un yacimiento y que tiene una característica en todas esas puntas de flecha. La característica común es la manera en la que están fabricadas. Yo traigo aquí un gráfico en el que habla de dos tipos de tecnología. Tecnología de punta gruesa, como vemos, esto es la forma de la hoja y ahí tenemos una sección, son secciones más o menos gruesas, y otra alternativa que es la tecnología de punta delgada, dentro de la que está ese formato Clovis. Bueno, pues resulta que este formato Clovis de puntas muy delgadas, muy planas, aparece en América del Norte y no tiene nada que ver con lo que aparece en una cronología similar en Siberia, ni lo que aparece en Alaska, ni lo que aparece en algunos sitios de la parte continental de América del Norte. Sin embargo, sí tiene relación con otros grupos culturales también de América del Norte y con eso que tenemos ahí. Soltrense, sudoeste de Europa. Yo decía el último día que la posibilidad del acceso a América desde Europa se sostenía en un hallazgo arqueológico que comentaba que era muy relevante. Este es el hallazgo arqueológico. El modo tecnológico propio de Clovis, la manera de fabricar esas puntas de lanza, que son muy finas, se parece mucho a la técnica que hay en Europa unos cuantos miles de años antes. Por lo tanto, ante una evidencia así, yo no tengo argumentos para descartar la navegación desde Europa, aunque parezca un camino largo y tortuoso y duro y difícil y que requiere muchos kilómetros de navegación.
es que sea el argumento que de verdad sostiene la posibilidad de que América fuera colonizada en tiempos antiguos desde el norte de Europa. Ya sabemos que en tiempos mucho más modernos, en lo que llamamos la conquista de América, ahora nosotros desde nuestra perspectiva, pues también es probable que hubiera señores anteriores a Colón que hubieran accedido desde el norte de Europa a esas zonas. De hecho, hay un artículo, yo creo que del año pasado, que demuestra la existencia de un alien mitología americano en las islas del norte de Europa en el año 1000 después de Cristo. Es decir, que en el año 1000 los genéricamente llamados vikingos habían tenido tiempo ya de ir a América y volver, y encima haber importado alguna línea de ADN mitocondrial procedente de allá. Cuando lo vemos en el mapa del mundo desde el Ecuador, tal como conocemos un mapa del mundo ahora, nos parece que está lejísimo, una cosa de otra, pero realmente el norte de Europa y América no están tan lejos, ni mucho menos tiene que ver con el grandísimo viaje que hay que darse por la Polinesia o por el Pacífico, que hay que cruzar miles y miles. Así ya tenéis el argumento en el que se sostiene la posibilidad de que Clovis sea una continuación o tenga un origen en la cultura solutrense europea. Una posibilidad que ya digo queda abierta únicamente por este argumento. Pero tendríamos que plantearnos qué argumentos hay a favor y qué argumentos hay en contra de mantener esa cultura. Yo ya sabéis que no tengo argumentos para sostener todo, intento traer y transmitir todo lo que puedo encontrar sobre la cuestión, pero yo no tengo argumentos para defender algunas cosas de las que pongo aquí encima de la mesa. Sí, evidentemente puede que a más de una persona se le ocurriera que una punta plana debe ser más efectiva a la hora de cazarse. Imagino que tendrá más capacidad de extracción que una punta gruesa. Será más difícil de trabajar, hará falta un sustrato concreto en el que fabricarla. No todas las rocas serán óptimas o aptas para hacer una industria de esas características, y sobre las ideas mucho más complejas en la historia de las que han ocurrido a varios personas encima de eso. Ya tengo unos cuantos argumentos sobre qué puede significar o cuáles son los argumentos para pensar en esta posible conexión. ¿Quiere decir que las preguntas que parezcan tienen su raíz exactamente en un origen común? Pues vamos a ver qué son las cosas que ya se podrían decir. A favor, pues ambas son ese tipo de armas anchas, planas y delgadas, de tipo arrojadizo, esa conexión, digamos, de una fábrica similar, del mismo estilo. Además, lo que estábamos planteando es que Clovis derive de Solutrense. Entonces, parece que es razonable o que encaja con esa afirmación de Popoy. No todos los tipos solutrenses están en Clovis, pero sí hay otros. Esto funcionaría un poco como los embudos, los cuellos de botella genéticos. No todos los tipos ancestrales están en la población nueva, pero sí todos los tipos de la población nueva están en el ancestral que hubiera salido. Pues el razonamiento sería un poco parecido. No toda la variedad que hay en Solutrense aparece en Clovis, pero sí lo que aparece en Clovis ya se conocía antes. Y además hay una sucesión de es anterior, de Solutrense, pues con lo cual, ahí hay tres argumentos que nos hacen que encaje la posibilidad de que la cultura Clovis tenga que ver con una cultura antigua. En contra, lo primero que hay que plantearse es que sí, eso no está tan lejos, como yo decía, que la parte del norte de nuestra tierra está más cerca de lo que parece en un mapa, pero no tenemos ningún indicio en el Solutrense de la fabricación de medios de transporte que fueran capaces de hacer una navegación como la que haría falta para llegar a su América. Así que tenemos un argumento, pero parece que nos falta el más importante, el que exista algún medio de transporte óptimo. Además, la distancia de energía es muy grande, sobre todo comparada con el estrecho de Bering. Siempre pongo el argumento del frío, un poco por la teoría lo más delgado, pero si somos razonables, parece que lo más aceptable es ir por el camino más corto, cada frío. Yo ya proponía el otro día que nos planteáramos cuál podía ser el impulso que llevara a los humanos de la época hasta subir a las altitudes. Porque yo lo de perseguir al mamut, pues como que no lo veía muy claro. Eso de perseguir a la caza y al azar y al azar, llegar hasta ahí arriba, yo creo que no se da la vuelta y buscó a otra presa. Y esa continuación temporal de uno por otro, pues parece que sí, que es una continuación temporal, pero que en medio hay un lapso demasiado grande. Que no es razonable pensar que unas señales salieran de un sitio y llegaran a otro 5.000 años después. Sí, solo estando los experimentos pasaron cerca de la costa. No, hay noticias. Ahora mismo no, claro, están bastante en el interior. No está cerca. Pero con la costa hay un problema que discutía. La costa también se desea de baño, porque ya son dos de la costa, pues ya disfrutando de la plata. Ya están disfrutando de la plata. Vamos a ver. Vamos a sacar este tema, pero para mí es una diapositiva que vendrá. Pero vamos a discutirla. Ya que has sacado.
bastante planteado. A ver, ¿alguien encuentra un freno teórico a esto que está diciendo Nacho? Es que no lo entiendo, o sea, ¿qué pasa con la mesa? Pues me dice que si está lejos cerca de los 500 estos de los que hablo, de la... porque lo lógico es que la comisión sea de costa a costa, ya que hay que hacer un viaje. Claro, hombre, pero los griegos que iban todavía por el Mediterráneo, pues la mayoría de los pues, están en la costa, ¿no? Porque eran pesqueros y los puertos, si eran buenos navegación, sabían pescar. ¿Pero cómo sería un poco el mapa durante la recepción que se pudo pasar de Europa a América? ¿Cómo sería el mapa? Escabas en la costa y miras. ¿A eso era lo que te referías del mapa? No, vamos a ver si se mantiene un poco la hipótesis en el aire, que hubo gente de Europa que llegó hasta América. Ver cómo sería el mapa de la costa, si el nivel del mar es más bajo, etcétera, porque no es bastante al norte. No es como el estrecho de Bering, es un poco más al sur para pasar desde un continente a otro. Evidentemente, cualquier bajada del nivel del mar, cualquier periodo frío, significa una bajada del nivel del mar y significa que las costas se acercan. El mapa ya ha cambiado un montón. En Oceanía, pues ahí también, ¿no? En Oceanía ha cambiado mucho porque es un sistema de islas. Entonces, como todo funciona con islas, en cuanto dos islas se junten, el mapa es muy evidente. Por ahí arriba hay menos islas, más alejadas entre ellas, pero está claro que también al bajar el nivel del mar, las costas se acercarían. Bueno, pero ¿qué quiere decir que va para abajo? O sea, es que esa es la clave. El problema es que nosotros podemos buscar cuáles son las evidencias de la llegada en el momento a América, pero esas evidencias hoy están sumergidas el 100%, porque estábamos aprovechando un momento de bajada del nivel del mar para que las costas estuvieran más cerca. Si hubiera algún yacimiento que nos diera ese testimonio, incluso esos posibles indicios de navegación solutrense estarían debajo del agua. Hoy no los encontraríamos. Al menos yo veo esa paradoja, ese freno teórico, para decir, no, si esto hay que encontrar, hay que encontrarlo si no está a 100 metros por debajo del nivel del mar. El problema de hacer ese razonamiento que has hecho tú es que lo que hubiera en la costa en un momento de pico de frío y por lo tanto de bajada del nivel del mar y de retención de agua de los siete polares, hoy 100% está sumado. Entonces no lo podemos encontrar. Esa es una de las grandes. Si hubiera algún tipo de indicio de navegación solutrense, algún tipo de resto de embarcación, de balsa o de fuera, se habría quedado en algún yacimiento que hoy está, pues eso, 40 o 50 metros por debajo del nivel del mar, y a lo mejor 10 o 15 kilómetros más adentro de lo que conocemos con respecto a la costa. Así que todos esos argumentos en contra están muy bien, pero porque son indemostrables. Estamos en una situación como hemos encontrado 82 veces en lo que va de asignatura, en que llegamos a un punto que no sabemos decidir porque los argumentos podrían ser muy claros, pero teóricamente hay una barrera, un freno que nos impide pensar. Y el freno sería ese. Aunque hubiera tenido que hacerlo, obviamente ser sumergidos. No sabemos dónde estaba la línea. ¿Y de datos genéticos? Ahora vamos con los datos genéticos. Como sabéis, nos quedan los tipos de datos que son los que vamos a analizar ahora. Los datos genéticos y los datos lingüísticos, que además ya sabemos a priori que van a coincidir en cierto modo. Porque los datos de la América y los lingüísticos son un poco particulares.